Like many sweatshop workers, Maritza Vargas and Elba Nori sewed products for companies that sold apparel to colleges across the United States. All too often, sweatshop workers receive inadequate wages, poor working conditions, and are unable to efficiently support themselves and their family. Now, Ms. Vargas and Ms. Norris are helping to transform the apparel industry. Alta Gracia is the first college clothing factory that pays a living wage, empowers the workers, and gives them a voice. The Alta Gracia workers have been touring the East Coast to help spread the word, sponsored by United Students Against Sweatshops. Ms. Vargas and Ms. Norris join us to discuss their work with Alta Gracia and how their work is making a difference. English subtitles will accompany the interview at the bottom of your screen. En la Dominican Republic y otros países en el mundo hay fábricas con explotación exagerada. Por favor, describe las condiciones y el horario diario para los trabajadores. Bueno, en República Dominicana tenemos empresas que hacen trabajar a los empleados forzadamente. El horario de trabajo, una jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde y mayormente trabajan hasta las 10 de la noche y muchísimas veces también hasta pasado de las 10. Hay días que trabajan hasta las 11 y lamentablemente las horas extras tienen un costo muy, muy mínimo. Además tenemos la nueva modalidad que se ha implementado en República Dominicana, que es el 4x4. Totalmente ilegal, porque trabajan 4 días sí y 4 días no. Con esto vienen y los 4 días que trabajan 12 horas es totalmente ilegal, porque el código de trabajo dice que son 8 horas, 44 horas a la semana. ¿Qué sucede? Las restantes deben de ser horas extra, pero si entran dentro de lo que son la jornada nocturna, es diferente a la diurna, tiene que ser pagada a un 37%, pero también entran las horas que son de los días de fiesta, que deben de ser pagadas a un 100%, pero tampoco no son pagadas en este bajo este concepto que dice la ley. Entonces, y con las fábricas con explotación exagerada, ¿hay un salario suficiente para sobrevivir y para obtener posibilidades para la familia y educación? No necesariamente. La persona sobrevive porque ya es una manera en la República Dominicana de hacer la vida. Si no tiene una cosa y por lo menos te sustenta el salario, es lo mínimo, pero ¿qué se puede hacer? Tú tienes que sobrevivir con lo poco que tienes y luchar para ver si en un futuro puedes obtener algo más. Y mayormente la familia pobre mandan a los hijos a la escuela pública. Quizás por eso los recursos son mínimos y los gastos son un poquito mínimos, porque no hay que pagar colegio. Pero el sustento de cada día, la alimentación, es bastante costosa, porque los productos básicos de una canasta familiar suben a diario. Pero para los trabajadores de Alta Gracia, hay oportunidades para mejorar la vida. Es diferente. La meta es ambiciosa. Es muy ambiciosa. Nosotros queremos tener la capacidad que antes teníamos. Teníamos una empresa llamada BJIB que tenía 3.000 trabajadores. Basado a BJIB se hizo Altagracia. Claro, con condiciones muy diferentes. Y un salario digno. Pero, ¿qué sucede? Nosotros queremos tener 3.500 personas trabajando bajo este salario, bajo este trato, y que además de Alta Gracia, otras empresas vean cómo sí se puede trabajar, tratando bien a los trabajadores, pagándole bien a los trabajadores, y además de eso, ganar, tener ganancia, los dueños de la empresa tener ganancia. Aquí en mis manos hay una camiseta de la librería de American University y hecho de Alta Vista, que representa, es más que una camiseta. ¿Qué representa para ustedes? Para mí significa el orgullo de ser una primeramente dominicana, y otra es que una fábrica con un concepto como la de Alta Gracia esté en una población como la nuestra. También significa el esfuerzo que cada una de nosotras ponemos día a día en ofrecer a ustedes, los consumidores, lo mejor que nosotros podemos dar, que es mayormente es un orgullo para mí.
Para mí, Altagracia significa el bienestar para mi pueblo. Altagracia representa el progreso de Villa Altagracia, el futuro de mis hijos, que es muy importante. Por lo menos nosotros como padres y madres que trabajamos en esta empresa y los futuros trabajadores de Altagracia, podemos dar una educación mejor para que tengamos en un futuro una mejor población. ¿Cómo es posible para los estudiantes en la universidad ayudar? Todas las ayudas son necesarias. Nosotros necesitamos que los universitarios rieguen la voz, primeramente, consuman el producto, que pidan a las librerías, que pidan a la presidencia de la universidad que amplíen los espacios de Altagracia. Además de esto, ustedes en sus clases, en sus fiestas, en sus compartir con sus compañeros, rieguen la voz. Que digan, además de pueden comprarlo con el logo de la universidad, pueden comprarlo en blanco para sus grupos. Sé que tienen varios grupos diferentes en las universidades de la cual usan t-shirt con algún logo. El futuro de Altagracia, de Villa Altagracia, son ustedes.